il·lusió rebre i felicitar avui a la flamant guanyadora del Premi Planeta, la Sonsoles Ònega. Bon dia i benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. I també el finalista, l'Alfonso Goizueta, amb la Sangre del Padre. Bon dia, buenos días y bienvenido. Gracias a los dos por estar con nosotros, las Sonsoles, amb las hijas de la criada, que yo no sé si os conocíais vosotros antes, os conocisteis el día del premio y a partir de aquí os habéis convertido en una especie de pareja de hecho. De mis mejores amigos. Yo sí sabía quién era Sonsoles, sí, evidentemente. Obviamente. Pero claro, Sonsoles no sabía quién era yo. No, no, no. Pero nos estamos conociendo ahora. Hoy hace un mes y dos días que vais de gira. Las vidas se cruzaron. Se cruzaron. Y la verdad es que es un compañero de baile maravilloso. Qué bien. Oye, ¿cómo? Bueno, felicidades de entrada. ¿Y cómo fue aquel momento en que os llaman, en este caso te llaman, Sonsoles, te dicen, eres la ganadora del Planeta, el premio mejor dotado literariamente del mundo? Bueno, esa llamada no se produce, eso lo escuchas en directo en la gala del premio en Barcelona hace un mes. Y los o dos sea, están... tú no sabes absolutamente nada, la ni, semana, o sea, ni te dicen semana... aquello, ni os dicen mínimamente, o sea, el ganador no sabe nada. Sabes que eres finalista. Estás en la lista, pero nada más. Eso es. Y eso se publica una semana antes, más o menos, sí. Y luego vas ya con la cosa de, Dios mío, a ver qué pasa, ¿no? Las deliberaciones se producen el domingo. En mi caso, además, empezaron a filtrar cosas. Mi hermana, que estaba en Barcelona, vino a mi hotel, pero ¿por qué no me has dicho nada? Profundamente enfadada. Pero... Claro, porque no sabías. ¿El qué? Que cuando tu hermana te dice que por qué no me dijiste nada... Era finalista. Claro, finalista. Y le dije, pues mira, porque ¿para qué te voy? Te ahorro el sufrimiento. Esto se vive en silencio. Si sale bien y si no, pues Dios proveerá y seguiremos escribiendo. Yo estaba segura que la novela se iba a publicar en 2024. Era mi plazo porque nunca tengo prisa por escribir, intentando hacerlo todo compatible. Y la verdad es que ha sido, yo creo que un espaldarazo para la carrera literaria, pero hay que seguir trabajando. O sea, ahora hay que acercarla a los lectores, que los lectores la abran, les guste, igual que en el caso de Alfonso, que además inaugura su carrera literaria con este premiazo. ¿Premiazo? ¿25 años? ¿Cuántos tienes, Alfonso? 24. 24 años. Recién cumplidos, ¿eh? 24 años recién cumplidos. Y leía que habías escrito una parte de la novela en Londres, en los pubs, en... Ha sido una novela muy londinense, aunque sea una novela Alejandro Magno, está escrita en Londres porque yo he vivido ahí mientras me doctoraba y la cosa es que terminé el doctorado el día 5 de octubre y salió la lista de los finalistas 10 días antes del premio, pues poco menos que me pilló en Londres y yo de repente vi mi seudónimo. Dije, pero no me lo puedo creer, no me dio tiempo ni a deshacer la maleta antes de tener que hacer otra maleta para ir a... ¿Manteniste el secreto como Sonsoles, de no decírselo a nadie? Claro, porque es un poco lo mismo que dice Sonsoles, ¿no? Estás en la lista de 10, pero son 10. Sí. Una probabilidad ínfima de que pases y nunca quieres darte esperanzas ni a ti mismo ni a los demás. Entonces, bueno, pues si sale, salió, fenomenal, pero si no, no. ¿Y cuando escuchas tu nombre? ¿Cuando escuchas que eres tú la ganadora? ¿Qué se vive por dentro? Bueno, pues por una parte piensas, ha merecido la pena, porque esta novela la he escrito en años difíciles, de muchos cambios profesionales, con tentación de abandonar muchas veces y hacer un paréntesis y decir, oye, que no pasa nada, que nadie te está esperando. ¿Pero de abandonar qué? ¿Televisión? La novela. Ah, no, la novela. La novela. Esta novela... ¿Tuvo momentos de crisis, de la dejo, la...? De mucho cambio profesional, sí. De muchísimo trabajo, escribir cuesta, sí, no sí, es nada sí, fácil. Es admirable, sí, sí. Y requiere además, sobre todo, momentos de silencio, de soledad, de abandonar todo lo demás, pero de alguna manera yo decía, no tienes que seguir, porque también sé lo que es escribir dejando las novelas y cogiéndolas un mes después, en las que te has desconectado de los personajes, de la historia, de la trama, es como empezar de cero. Así que siempre pienso que ha merecido la pena. Para mí hay un mandamiento que es el de no renunciarás a nada. Claro. Y haber seguido y seguido y seguido ha merecido la pena, sin duda. Cuéntanos la Renata. Ay, la Renata. ¿Quién es esta Renata? La criada. La criada. La Renata es la criada, es la que arranca de alguna manera la novela con un intercambio de niñas en un pazo en Galicia. Es una venganza porque ha sido preñada por el señor, intercambia a las niñas en la cuna cuando tienen apenas unos días y a partir de ahí empieza a discurrir la historia a través de todo el siglo XX con muchas aventuras, desventuras, amores, desamores, traiciones, en fin, todos los ingredientes que en realidad definen al ser humano, ¿no? Porque escribimos para seres humanos y de seres humanos, al menos yo. Sintió como Mariña avanzaba unos pasos y aguantó la respiración. En un movimiento rápido deshizo el pañal de Clara, le arrancó las ropas viejas, las escondió entre las suyas y colocó a su hija desnuda en el arrullo de lana de Catalina. Todo sucedió a la velocidad de las maldiciones. Es así.
y a partir de ahí... Me encanta escucharlo en tu voz. Ay, muchas gracias. Y a partir de ahí se desencadena toda la novela. Sí, a partir de ahí, además, ¿qué página es? ¿Recuerda? Pues mira, la 40. Eso es, al principio de la novela. Y sí, a partir de ahí ya el lector empieza, empieza a recorrer las páginas de la novela, siendo partícipe de ese gran secreto de la familia que condiciona sus vidas de manera determinante. ¿En qué te has inspirado para crear pues toda esta trama? En una historia real que yo conté como periodista, el intercambio de unas niñas en un hospital en La Rioja hace unos años, me pareció fabuloso. O sea, de esto que piensas tú como periodista, ay, que hay una novela, que estas niñas hoy mujeres, que habrán sentido cuando les han dicho no, es que os cambiaron en la cuna. Y eso despierta la primera imaginación y luego ya entra el oficio del narrador de buscar el mejor momento, el mejor escenario para que los personajes vivan y convivan entre ellos. Dedicaste el premio a las escritoras que tienen hijos y a los hijos de las escritoras. Sí. ¿Por qué? Pues mira, si no hubiera recibido el premio Planeta, esa dedicatoria estaría en la novela. Porque es algo que llevo mucho tiempo pensando y sobre lo que he leído mucho, cómo lo han hecho las mujeres con hijos para poder escribir y desarrollar sus carreras creativas, no solo escritoras, también actrices, pintoras, y nos cuesta un poco más. Y los hijos son los que pagan esas facturas de ausencias, desvelos y... ¿Has querido remontarte también, en cierto modo, a tus orígenes, rebuscar en esa Galicia, familiar? Sí, no, porque mi familia no es una familia de pazos, es más bien del rural gallego. Quizá hemos mirado los pazos como esa ensoñación del indiano que volvió de Cuba o de Argentina o de Venezuela con fortuna y construyó su paz. Mira qué bonito. Sí. Esta es la típica construcción gallega. Nos faltaría una torre, pero sí, esa piedra siempre idealizada. Y entro en la ficción en un pazo, el pazo de Espíritu Santo, en un lugar idílico como es Punta de Ubico, imaginaria, pero con vistas a Cies. Y ahí desarrollo probablemente lo que haya sido un sueño familiar más que rebuscar en el origen de una familia. Alfonso, y en tu caso, la pasión, esa pasión por el mundo antiguo, que dices que se la debes a una profesora. Bueno, profesora, yo creo que la mayor lotería que te puede tocar en la vida es tener un buen profesor en el momento oportuno, y yo los he tenido, pero en particular esta profesora que era en primaria, éramos muy pequeños, pero comenzaba las clases los lunes contándonos un mito de la mitología griega, y al resto de mis compañeros aquello les encantaba, pero a mí me fascinó y despertó en mí la vocación. Entonces, pues desde entonces, aunque yo luego mi carrera académica haya sido más centrada a temas más modernos, la pulsión por el mundo clásico siempre ha estado ahí y ahora he vuelto a ella en la literatura. Por cierto, en la literatura, en La sangre del padre, donde sorprende que mezclas historia y la psicología de los personajes, porque la historia es la que es, pero luego esa psicología al personaje es de cosecha propia. Es mía. Es tuya, totalmente. ¿Y cómo ha sido ese proceso de poner la psicología a esos personajes históricos? Bueno, es parte de lo más bonito, ¿no?, del oficio del novelista, es ese, porque como historiador estás muy limitado por las fuentes, pero en el caso de Alejandro Magno no tenemos unas fuentes personales que nos digan sentía así, padecía de esta forma, tenía estos miedos. Entonces tienes que rellenar esos huecos a base de imaginación, que es lo bonito. Por eso pones una parte tuya en cada uno de los personajes, de alguna forma. ¿Y cómo son Alejandro y Hefestión, esta relación que mantienen el uno con el otro? Pues la historia de amor central en la novela es el eje central, porque va más allá de ser amantes o de ser amigos, ¿no? Es que es ese amor en el que te ves en el otro, que es el verdadero amor puro, ¿no? Y cómo va degenerando ese amor según va avanzando Alejandro por Persia y se va volviendo más tirano él como rey, también se va volviendo más tirano en su relación personal con Hefestión, un poco esa madurez de ese amor de adolescencia que según va llegando a los años más maduros se vuelve más tóxico. ¿Veis en vuestras novelas la posibilidad de trasladarlas a una serie de televisión? Yo veo mucha serie en tu novela, veo la posibilidad de hacer una serie. No lo sé, yo creo que todavía es pronto. Yo no ¿Te lo ha comentado alguien? Bueno, sí que hay, al final es mi mundo también, y sé que hay productoras interesadas, pero de momento no ha pasado nada. Yo no escribo con ese cálculo, y me gustaría, porque me parece una dedicación maravillosa, poder escribir guiones, pero no sé. Y ya veremos a ver qué pasa, quizás pronto. Yo veo más televisiva o... Bueno, y muy cinematográfica. Por eso he hecho serie y televisión, sí. Y cinematográfica también, porque en tu caso, clarísimo también. Pero la cosa es que yo cuando escribo no me lo imagino en película, ¿no? Pero bueno, si de repente alguien se ofrece a hacer una película de La sangre del padre y traer a Alejandro Magno a la pantalla, pues sí que... Bienvenido sea, totalmente. Pero es difícil de concebir porque es un oficio distinto. ¿Cómo es aquella sensación cuando terminasteis la novela?
cuando sabéis que ahí quedan sus personajes y a partir de ahí la novela ya es de vuestros lectores. Sí. Bueno, vértigo, ¿lo recordáis ese momento? Claro que da vértigo. Sí. Bueno, cuando la acabé lo recuerdo perfectamente porque yo casi siempre acabo llorando. Porque hay una parte ahí como de desahogo total. Sí, ¿no? Sí. Y en este caso, además, que le pasan lo que le pasa a la... Ahí sí que no puedo hacer spoiler, no, no puedo contar spoiler. Todo, pero esto no. Y me dio mucha pena porque pasas muchos años en las páginas del libro en construcción. 3 años trabajando con ellos, hablando con ellos. Algunos que te piden, redímeme, tú, narradora, dictadora, que has controlado mi vida y la has manejado durante tanto tiempo y tantas páginas. Y hay un duelo también, ¿no? Como bueno, autora. De verdad que sí, de verdad que lo hay. Y ese es uno de los momentos y luego está el otro, que es el que se produjo el 8 de noviembre cuando las novelas llegan a los lectores y entonces empiezas a temblar un poco porque... A ver cómo la reciben. ¿Sí? Exacto, el juicio es de los lectores y ellos deciden y estamos en sus manos. En tu caso, Son Soles, ¿tú crees que este era un libro que venía con una crítica hecha un poco de antemano? ¿Son Soles Onega? Ya, pues llámame ingenua, pero de verdad que no pensé o no calibré, o no calculé, o no imaginé la crueldad de alguna crítica. Yo creo que todo se puede... Bueno, vivimos en... Solo faltaba, ¿no? Libertad de opinión, de crítica, de todo lo demás, ¿no? A veces es más el cómo que el qué. A mí me encanta leer las críticas, me ayudan a construir el siguiente libro. Yo he aprendido a escribir escribiendo. O sea, que me encanta escuchar, ver lo que dicen, y casi siempre, el 98% tienen razón. Pero sí me dolió el tono de alguna crítica que juzgó la novela con una virulencia que solo puede responder a intereses que desconozco. Y en tu caso, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido también ese momento en que los lectores ya empiezan a opinar, a valorar? Alfonso, tú con 24... Es que cuando digo 24 años digo, por favor, es que a ver... Mi hijo... Es que, hermano pequeño. Hermano pequeño, hostia, hemos dicho que hermano mayor. Hermano pequeño, pero es que Alfonso... Es muy... ¿Qué te han dicho tus padres? Pues anda, estabas escribiendo para esto, ¿no? Porque, claro, están acostumbrados a verme escribiendo y, bueno, sí, se interesan por mí y tal, pero yo nunca les he dado... Es que, no, pero es nunca, que... nunca les he dado a leer Leedos esto... Y doy fe, porque nunca a su padre... En... Y entonces tu padre, de repente, una noche, de está repente... mirando la tele, viendo el Premio Planeta y dice, pero sí que es mi hijo. Además, fui solo a Barcelona, porque como no sabía qué podía pasar, tampoco es quería que... aparecer yo pues, con mis padres y que pues, no sales a... Bueno, es que eso no, es horrible. Oye, yo me pensaba que los momentos antes os llamaban para decir, es que eres, ni que sea para prepararte unas palabras. Eso es lo que me dijo mi hermana. Yo cuando pensaba. Cuando se filtra esa tarde, ¿sí? ¿No? Junto con el de Marta Rivera de la Cruz, que es una escritora también de Planeta, mi hermana decía, oye, ¿y si surges, habrás preparado algo? Ella estaba preparada por eso. Sí, sí. No, luego Alfonso me decía, yo no calibré nada, porque... Pues porque, ¿no? Me decías. Yo, cuando vas viendo sobrevivir tu título en las votaciones que hay a lo largo de la noche, vas cogiendo una ansiedad. Vas pasando pruebas, vas pasando, sí, sí. Y entonces cuando dijeron mi nombre, yo lo único que podía pensar es decir, ¿por dónde se sube al escenario? Ay, calla. Porque ay, no calla, sabía, calla. No veía, no visualizaba dónde estaba la escalera para subir. Y luego, pues nada, te enfrentas a esas mil personas, mil personas, y te tiemblan las piernas. Bueno, y al mundo literario entero. Y al mundo porque literario es entero, un... además, estrenándote. Claro. Porque es que Son Soles tiene una y ahora, bibliografía. Ya, puesta, claro, sí, pero no. Ya lleva una más carrera, pero claro. Y en no, tu pero déjame que te diga una cosa, que aunque sea la séptima novela, nunca me habían hecho críticas. Claro. Porque nadie se interesaba. Oye, Son Soles, felicidades a gozar de este éxito. Y Alfonso, que tienes todo el mundo, tienes el mundo en tus manos con 24 años. Gracias por acompañarnos Muchas hoy gracias, a TV3. Hasta la próxima, que vaya muy bien y corriendo, me están diciendo desde hace rato, déjalos, déjalos, que Son Soles tiene que coger el avión, tiene programa esta tarde, que compartimos a Carla Esquiles, ¿eh? Sí, que ya sí, lo sabes. Ya le he mandado fotos con todo tu muy equipo. Muy bien, muy bien. Y aquí con tu gente en Perfecto. TV3. Perfecto. Son Soles, gracias, Alfonso. Gracias, Elena. Gracias, que vaya muy bien.